Una vez me pasó una cosa muy, muy triste. Yo vivo en el campo. Y una vez me acosté me quedé esperando a mis hijos, dejé la puerta empujada y llegó un nicaragüense y me tuvo con el arma apuntada un gran rato que yo le diera un dinero. Doña Damaris lo cuenta muy bien, somos muy confiados en Pérez Zeledón. Estamos en el parque de San Isidro de El General y andar el celular en la mano es muy frecuente para nosotros, tanto así que muchas veces hasta lo andamos en la parte trasera de nuestro pantalón y eso facilita a LAMPA para que nos sustraigan este tipo de artículos. De eso nos hablan en la Fuerza Pública. La Fuerza Pública en Pérez Zeledón está preocupada por el incremento en delitos contra la propiedad y hurtos, sobre todo en la ciudad de San Isidro de El General. En este año se registran entre 120 y 130 delitos mensuales, registrándose un incremento de un 7% en comparación con el año anterior. Hemos tenido cierta incidencia que ha venido subiendo. Una de las causas es los hurtos y los delitos contra la propiedad, pero más que todo se da por el asunto del descuido. Las personas a veces somos un poco descuidados, favorecemos esa situación. Resulta que dejamos las casas solas por mucho tiempo, parqueamos una moto y dejamos las llaves pegadas en la moto, y todas esas situaciones nos han venido aumentando exactamente las incidencias. Son tanto los descuidos y confianza de los generaleños que los policías se lanzaron a la calle con una campaña para hacer conciencia, pues consideran que trabajan en la seguridad, pero la población también tiene que aportar. Hoy por hoy estamos lanzando una orden de servicio que estamos trabajando en prevención a los delitos contra la propiedad, donde la denominamos que la seguridad es parte de todos. Esto creo que nos influye a todos porque Fuerza Pública hace su mejor esfuerzo para dar el mejor servicio que se pueda, pero muchas veces no nos es suficiente y por eso recurrimos a la ciudadanía, para que todos exactamente empecemos a cuidar las cosas que nos ha costado tener. El subjefe cantonal de la Fuerza Pública nos explica algunas medidas de seguridad importantes que usted tiene que tomar en cuenta. No dejar las puertas abiertas, cuando extraños llegan no abrir a primera instancia. No andar, una cosa muy dada que se da acá en Pérez Zeledón es los celulares en las bolsas de atrás de las muchachas y que eso facilita para que las personas, los que se encargan de andar sustrayendo lo ajeno, puedan sustraerles un celular y cuando se dan cuenta ya ni siquiera lo andan. Son situaciones que se han venido dando, por lo cual hoy instamos a la población a mejorar todas esas medidas de seguridad y que vamos a estar trabajando, vamos a estar pasando por los barrios, vamos a estar yendo a los comercios, vamos a estar hablando con la ciudadanía para que podamos mejorar toda esta condición. De ahí que visitarán las comunidades, llevarán la prevención puerta a puerta y tendrán stand informativos en sitios como el parque y el mercado municipal. Ha sido parte de lo que hemos venido instando a la gente que hagan todas las denuncias respectivas porque eso nos va a ayudar a aclarecer exactamente cuál es la situación actual, en qué condición nos encontramos exactamente con el asunto de la criminalidad. De ahí que las autoridades piden a la población estar alerta y no ser descuidada. Y es que estos datos que maneja la Fuerza Pública son confirmados por los mismos generaleños. Hicimos un sondeo para conocer qué opinan si somos muy confiados y dejamos las llaves pegadas en la casa, la puerta semiabierta, también las llaves pegadas en las motocicletas, en los vehículos, andamos el celular en la mano. Y eso fue lo que nos dijeron algunas personas. Uno como vive en el campo siempre tiene que... Y siempre, nunca se nos ha quitado esa costumbre todavía de que uno no cierra. ¿Uno es muy tranquilo, diría usted? Mis hijos son muy tranquilos, ellos dicen que nada pasa. Entonces siempre dejan las puertas semiabiertas, sin llave, así vivimos todavía nosotros en el campo. Acá pues las personas confiamos en todo el mundo y ya es tiempo de que todos nosotros tengamos cuidado de dejar su vehículo bien cerradito, tener cuidado con el celular y no solo con el celular, porque imagínense que a veces muchas personas cuando se dan cuenta pues ya ni siquiera tienen la billetera en la bolsa, ni siquiera tienen el bolso porque le han robado el bolso y hay personas muy rápidas, entonces por lo tanto hay que tener mucho cuidado y no confiar tanto en
en las demás personas. Yo dejo las llaves pegadas en la moto, el casco en la moto, el chaleco en la moto y me voy. Cuando llego de suerte ahí están, todavía no se roban. ¿Nunca le ha pasado ningún fiasco entonces? No, nunca, nunca. Yo cuando ando así, ando aquí en San Isidro, nunca me ha pasado nada tampoco. Pero sí considera que somos muy confiados. Claro que sí, es que ese es un país que todavía se puede andar tranquilo en la calle, hasta con la plata en la bolsa atrás. Aunque creemos que el cantón de Pérez Celedón todavía es un sitio muy tranquilo donde podemos venir a disfrutar en familia, la fuerza pública hace un llamado muy vehemente para que esté muy pendiente de sus artículos personales y tome todas las medidas de seguridad necesarias para no ser atacadas por el AMPA.